A ver, que vamos a volver. Te falta Lidium. Sí. Okay, 3 de 3 y Iridium. Dime nomás. Dime. Iridium te falta, man. Es lo único que te falta. ¿Hay una piedra? ¿Conocimiento ahí? ¿Y por qué esa que está ahí, qué es? Que te marca ahí. Es la ruina Ah. que queda hacia ahí. Sí. Yo quería ir a la ruina. Bueno, ahora vamos a ir. ¿Qué vamos a hacer? La palabra Gek para First. First. ¿Reparar la nave o si vamos a la ruina? Ok. No sé, que de repente vieron tantas cosas para hacer que ya me perdí. Yo quería ir a la ruina, eso quería hacer. Debemos ir a la ruina porque en el Outpost había una consola que nos estaba preguntando cosas y no No sabíamos sabíamos que todavía era. cómo No sabemos resolverlo. tanto el idioma. Estamos aprendiendo el idioma de los Geek. Que los Geek son una de las tres razas que hay en el ¿Hay universo. tres Hay razas? tres razas y Ah, hay tres idiomas. pensé que había más. O sea que aprender un idioma es re importante. Claro. Y el otro también, los otros idiomas también es importante aprenderlo. No, sí, obviamente que sí, pero digo, como aprender un idioma es igual de importante porque como son tres, ya tenés un 30%, digamos, de... Esa piedra era la de cobre, Sí. pero esa piedra de ahí Esa es es la Iridium. que me parece que es Iridium. Guarda, Javi, te tiraste la mano. Esa es la emoción de encontrar Te Iridium. tiraste de trompa. Bueno, entonces... hicimos pasar la nueva nave que vas a arrancar. Que creo que ya vuela, pero no tiene escudo. ¿Por qué no tiene escudo? Porque tiene los escudos y los láser rotos, es lo único que me queda para reparar. Bueno, pero repáralo. Se fue. Sí, ya fue. Y el tema de la... ¿Cómo se dice? De la calidad del juego, yo no veo problemas. O sea, lo estamos jugando en ultra. O sea, por decir ultra. Sí, bueno, pero no, hay gente que no lo puede correr, man. Tiene una 1080 de Nvidia, viste, la super mega placa Sí. con terrible microprocesador. Y no pueden. Y no pueden jugarlo. No entiendo cómo. Eridium. No sé, vos estás jugando. O sea, se ven frame drops. Calculo que sea la gente también que está viendo el video con nosotros lo va a ver. Pero son... Sí, no me molesta. Son tan mínimos que En no este momento afectan. lo estoy jugando. Todo en high hay 80 frames por segundo. Sí, es verdad. Nosotros, o sea, Y estamos grabando. nosotros estamos grabando, jugando el juego a 1080, todo full. Y el juego está corriendo a este momento a 75, 78 FPS, para que se den una idea. O sea, excelente. Hell yeah. Ya reparé en los láseres. Llévate el Iridium todo lo que puedas, ¿no? Es bueno el Iridium. Que no falte, que no falte. Este juego me tiene como medio... Yo creo que la gente no sabe jugarlo. No sé, pero me tiene... Estoy como expectativo a qué vamos a hacer. Lo reparaste. Yeah, Bien, boy. todavía. Vamos a la nave nueva. Y vamos a ir a la ruina. Acá necesito Sí. recargar mis cosas vitales. Bueno, ¿dónde está la nave? ¿Dónde está la nave? ¿Dónde está la nave? Ahí está la nave. Acá arriba hay una brújula. Ah. Go, 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 go. Tengo combustible para la nave. Sí, 100%. Oh, está, 100%. pero Estás está como como querés. sí. Guárdale, no te vayas a golpear. ¡Ah! Sí, un terrible precipicio, no es que es una No, para abajo así. 90 90 grados. grados.
Qué zarpado. No, la verdad que sí, que lo vale. Lo vale el juego. Yo no entiendo a la gente que dice no, lo vale el juego, es buenísimo. Tengo que ver a cuánto caen los FPS cuando caen a 30. Tampoco es que caen bocha. ¿Que cuando tiene esa caída? Cuando tiene esa caída está cayendo a 30, sí, a 34. Y está en 60 normalmente. ¿Pero qué fue eso? Me dice de que tengo un ítem sin redimir que lo redima. ¿Qué es tu nave? Claro. ¿Tu nave de pre-order? La nave de pre-order que es peor que la que agarré ahora, así que no la voy a redimir. ¿Te precompra? ¿La puedes vender? No, porque la cambias por la que tenés actualmente. Puta. Entonces vos empezás con la nave nueva, la nave de pre-order, pero está rota también. Claro. ¿No tiene gracia? No. Esta nave no tiene... Está bien, no tiene un hyperdrive. Eso es bueno. Porque si tenía hyperdrive nos iba a romper el juego. ¿Por? Porque si no, nunca aprendes a hacerlo al hyperdrive. Al hyperdrive. ¿No? No, porque ya lo tenés. Entonces como que se saltea el tutorial de hacer uno. Y no lo aprendes entonces nunca. Entonces no te dan la receta. ¿Entendés? Entonces... Okay. Bien, entonces estamos entonces, bien. Cosa. Más bien, tenemos un submarino. Submarino sí. Verde. Un cañoncito.